com diuen a Vinaròs, a Sant Joan Bous, per lo que al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat s'ha fet la presentació de l'activitat taurina que la marinera plaça de Bous de Vinaròs oferirà amb motiu de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, que gairebé la tenim aquí. M'acompanya Alejandro Enríquez, que és el gerent de l'empresa Explotaciones Campos de Gibraltar, que serà l'encarregat ara el juny de fer la correguda de bous el dissabte 22 i els rejons el diumenge 23, més, a més, altres espectacles durant el juliol i l'agost. I a la meva dreta tinc a Miguel Ángel Pérez, el gerent de l'empresa Toro Passión, dedicada als espectacles, als festejos populars en bous, tant recortadors com en volatge, etc., que presentem durant este Sant Joan i Sant Pere el dissabte 29 i que també durant els mesos de juliol i agost també farem més programació. En la línia de la organització de los festejos de la feria hemos presentado una corrida de toros de a pie y un festejo de rejones, y luego vendrán a partir de la feria vendrá el resto de temporada, que con el compañero vamos a cubrir pues todo lo que es una plaza que abre ahora con la feria y termina cara al otoño. Para la programación de la feria, en la corrida de toros, hemos pensado en un cartel que puede ser el cartel de cualquier feria importante de hoy y que se ha basado fundamentalmente, si lo han podido observar, en triunfadores. Tenemos triunfadores como el que abre plaza, que es Antonio Ferrera, un torero absolutamente contrastado, que siente un torero joven, pero que tiene ya una veteranía importante y que está totalmente consolidado. Es un tifón, es un ciclón, es un hombre que en la plaza lo da todo, y prueba de ello que fue triunfador ya aquí en Vinaròs, en un festejo que se organizó en el mes de marzo, con motivo de la Semana Santa, y que además en Madrid ha sido triunfador, de los triunfadores más consolidados y más sólidos que ha habido, porque no solamente fue una oreja, una apéndice que cortó, sino la fuerte petición que tuvo en el otro toro que le tocó en suerte. Por consiguiente, tenemos otro torero que también es triunfador, que está presente en todas las ferias, como es Pamplona, donde ya lo fue el año pasado. Está presente en Bilbao, ha estado presente en Madrid dos tardes, en Sevilla y en todas las capitales de provincia, Córdoba, Málaga, Almería, etcétera, etcétera, que es Jiménez Fortes. Es un torero joven, es un torero que, por contraste con Ferrera, que el hombre es un ciclón, es una quietud, es el hombre temerario, es un poco el llamado a suceder un poco al mito que es José Tomás, por su quietud, por su forma de arriesgar ante los toros. Y por último, pues tenemos al triunfador del año pasado, que tengo el honor de que sea mi hijo, Alejandro Enríquez, que aquí triunfó, que dejó un ambiente muy, muy agradable. Para este festejo hemos pensado una ganadería que casi se puede decir que es madre de ganaderías, porque es Laguna Janda. La vacada pasta en la finca de Jandilla, y es lo que es el encaste Domés, que es el encaste que es máxima expresión de bravura. Y en cuanto al capítulo de actuantes, pues tenemos volvemos a triunfadores, volvemos a Raúl Martín Burgos, que el año pasado gustó muchísimo en la plaza y cortó cuatro apéndices, con lo cual creo que se merecía volver a Vinaròs en el primer festejo que dábamos. Pues siguiendo. Y por último cerraremos plaza con Ana Rita, siguiendo la línea de atender a mujeres toreros, que es la que el año pasado en el escalafón quedó muy bien situada, o mejor situada casi de todas las mujeres, por detrás de Noelia Mota, pero con un ambiente impresionante. Hace la doma portuguesa y la mujer tiene una cuadra de caballo ahora muy renovada, y creo que es una persona que també tenim, una torera que també tenim que contar. No, avui podem veure, no, el resultat, millor que ells ningú mos ho pot explicar, però veiem el resultat de molts de mesos de treball en col·laboradors. Jo també agrair-li la col·laboració a moltes persones que han estat apoyant-nos, i bueno, simplement jo crec que és el resultat d'esta plaça que des del minut que vam entrar a l'equip de govern volíem realçar, volíem seguir en la programació i donar-li el protagonisme que mereix Vinaròs, i sobretot en la plaça de bous que tenim. I bueno, intentar així, jo crec que és fruit d'un treball molt dur i durant molts de mesos, que ara estem veient el primer resultat i que esperem que durant l'estiu,
que també és temporada tant per als veïns de la zona i comarques i també per a tot el turisme que ens visita. L'any passat ja ens van quedar un bon sabor de boca, però crec que enguany hem apostat per millor qualitat, millor organització. Jo crec que era una aposta molt forta per a, com bé vos dia, no? que la gent surti contenta, que la gent estigui satisfeta i sobretot que es vegi la faena ben feta a Vinaròs.